Welcome, welcome, ladies and gentlemen. Good evening. Hello, good evening. Hello, teacher. Hello, how are you? Fine, and you? Very good. Are you ready? I'm ready. Yes, I do. Are you ready? Excellent, excellent. Who can tell me what information do you remember from the previous class? ¿Qué información se acuerda de la clase anterior? What's Mary doing? What's Mary doing? Can you give me an example, please? What's Mary doing? She's driving. Very good. Today, conversation and the Steven and Mama. Excellent. What is the topic of the conversation, Rosa? ¿Cuál era el tema de la conversación, Rosa? I don't remember. No me recuerdo bien. Pizza. Pizza. Okay. Hi, Mom. We're going to do a review of the sports conversation. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with vocabulary in order to express activities. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. Quiero que todos escriban los verbos con sus manos y sus dedos, con un lapicero y con un pedazo de papel. No quiero que solo le tome un screenshot o que solo lo mire el video y está ahí haciendo nada. Quiero que lo escriba con sus manos, porque eso va a ayudar a que retenga la información. He's riding a bike. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. She's riding a bike. You should get creative and change the he or she for names of people that you know. For example, Mike is playing tennis. Mary is riding a bike. After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. All right. Bike. After. So, in this activity, what we are going to do is we are going to write one sentence. Vamos a escribir una oración con play tennis, drive, go to the movies, shop, read, study, watch television. And you're going to share it right here in the discussion forum. Any questions? Any questions? No. All right. Let's go.
present tense. For example, he's playing tennis. Hello. Hello, hello. What's going on? What you doing? Where you going? How you been? I'm ready. You finished? I'm finished. All right. Let me go ahead and put you in group with Andrea. Lo voy a poner con Andrea. Ayúdale a Andrea, por favor. Okay. Hola, hello. Arturo. Hola a todos. Hello, everybody. Hi, Arturo. Hi, I am ready. Hello, Andrea. Hello, Nelly. Hello, Arturo. ¿Cómo está? Bien, I'm good.
All right, ladies and gentlemen, welcome back, welcome back. Now, what we are going to do, we are going to look at the final exam. Van a trabajar en parejas y se van a ayudar a hacer el final exam. ¿Ya todos vieron lo que está pasando en el final exam? En el final exam van a hacer listening, read the answer, choose the correct adjective, choose the correct answer, use the correct present continuous, select the correct time. Y de ahí le van a dar el certificado. So, ahorita van a trabajar en el final exam in pairs. Quiere decir que se pueden ayudar unos con los otros. Any questions? No questions. I said, any questions? No question. No any question. All right. No any question. All right, let's get it. Let's get it. One more time. One more time. One more time. 80 hits. That's right. Let's go. Let's go, let's go, let's go, Carolina. Let's go, Andrea. Let's go, Mirna. Let's go, Nelly. Vámonos, vámonos. Let's go, let's go. Nelly.
All right, welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back, ladies and gentlemen. Any questions at this moment? Any questions at this moment? Jose Cortez. No question, pero puedo, ya voy avanzado, puedo ayudar a alguien que te falta algo. All right. Igual yo, teacher. Okay, excellent. I like that. So, where's Justin from? She's from Canada. She's from Canada. Canada. What is Mike like? He's a little cute, or what do you say? Quiet. Quiet. He's a little quiet, but very funny. Excellent. Number three, what's the weather like? It's raining, but it's warm. Perfect. It's raining, warm. But is warm. Number four. No. Mm-hmm. No, she's not. She's wearing a suit. Excellent. No, she's not. She's wearing a swimsuit. She's wearing a suit. Perfect. Number four. Number four. She's wearing a suit. No, she's not. She's wearing a suit. Correct. Yeah. Oh, ding, 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 ding. Excellent, ladies and gentlemen. Now we're going to go ahead and look, then write the question. What's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No. Are they from England? Excellent. So we're going to work in pairs, and I want you to complete this activity. Complete this activity at this moment. Ding, 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 ding. Let's go. Hola. Hola. Ya las contestamos. Sí. ¿Por cuál? ¿En cuál nos quedamos? Nos quedamos en la cuarta. Permítame. Ajá. Es que está cargando. Sí, es que aquí está cargando. Es que como estoy en el cel. Estábamos, no, en la quinta estábamos. ¿A dónde está el presente continuo? Form of the verb. La de los relojes. Esta me cuesta a usted. Ayúdeme a ayudarme. Esperen. Vamos a ver. ¿Qué aquí dice? Está cargando. Vaya. Vaya. Ya me aparecieron.
Había que marcar dos. Ah, dos tengo que marcar. Entonces en la literal, donde dice what time is it, que tiene el reloj, que le faltan 10 a las 7, ¿va? Ajá. La primera es it's 10 to 7. Ajá, es sí, eso sí. Y la otra era it's 6:50, ¿no? Ajá, sí. Ah. Uh-huh. Oh. Ahí la otra. Quiero ver si... Al fin me salieron buenas. Es que esa me así me pasó la primera vez que le hicimos en la tarea. Que yo solo sí. Una y una marcaba y nunca me salía bien. Hasta después que puse atención a las indicaciones. No, si dos veces tengo que marcar. Es que no entré a esa clase porque mi computadora se trabó y no entré. Pero ya me quedé mejor con el cel. Sí. En la tercera. Va, en la tercera es XA45. Ajá. Y la segunda sería X acquire tonight. It's acquire tonight. Oh. Ah, o sea que. En la tercera debe de ser. It's 12:55. No, la última. It's 5 after 11. Por está apuntando al uno. Ajá, porque son las 11:05. Entonces, uh-huh. 5 minutos después de las 11. Uh-huh. Y la otra es X11:05. Tengo que poner más atención acerca de esto. Sí, es que la hora cuesta. Y yo no sé, a veces hay que mencionar si estamos de noche o de mañana, ¿verdad? Ajá, así como el quarter two, un ajá. Cuarto. Y ajá. El de before, after. Ajá, cabal. Y el otro, ¿cuál es? Pero hay otro que siempre pone. Otro. Bueno. Es de repasar bastante, ¿verdad? Lo de la hora, porque es con lo que más se frecuenta uno. Sí. Uh-huh. Así quedaba la hora. Sí, pues sí, ya lo contestamos. Uh-huh. Gracias sí. Por la ayuda. Ay, gracias a usted también, porque esa pregunta nunca la podía contestar. Sí, así pasa, vea, que es mejor dos que uno. Sí, cabal. Así dice la Biblia. Lazo de tres dobleces es bien difícil de romper. Sí. Pero sí, okay. Sí me costó esta parte también donde están los sonidos, ¿verdad? Ajá, pero esta creo que sí. Es de la tarea, no sé. O aquí, quizás era. Ajá, sí, de la tarea que teníamos que poner. De la tarea. De los números. Sonidos no meta. Ajá. También. Es que el three y el 30, que no sé si lo pronuncio bien, sí cuesta. El 30 y el 13 y el 3. Uh-huh. Ay, cabal. Es cierto.
Sí. Todos cuestan. Es que uno, es que a mí me han dicho, es que vos no lo pronuncias el uno, one, porque yo le digo one, one, es como one, como oh, ya, no sé. Como la O es OVA. Ajá. Oh, Juan, Juan, como que está comiendo la O. Sí. Ay. Sí. One, day, two, three. Pero es un three, no sé, como que hasta airecito tira un poquito. Sí, es cierto. Hay que ser un poco malicioso. Sí. Para pronunciar eso. Sí, tenemos que. Porque en el otro módulo va a ser más difícil. Sí, es de repasar, la verdad. Porque ahí no nos van a andar perdonando mucho. ¿Sí? Sí, cabal. Ay, no. Pero ha estado bonito el curso, me gustó. Sí, está genial. Ahí va a salir en grabación el chuchito. Y fíjese que no es mío, es del pasaje. Ah, sí se escucha. Pero ahí lo deja el vecino afuera. Ah, sí, así pasa. Bien. Nos cuida todo. Oye, no de... Ay, no. Alguien desconocido que está va pasando por el lado. Ay, no. Vamos a salir en la grabación. Ay, no, qué pena. Y esta última parte del donde estaba hablando en el chat, también, ¿verdad? Estaba algo. ¿Cuál? Donde estaba, que estaban comunicándose a través del email. Ah, email. Ah, este, la conversación. Uh-huh. Solo algunas cositas teníamos que cambiarle, vea. Sí. No, pero estaba fácil porque estaba hablando en presente continuo. Uh-huh. Ahí ya... es que se usa el doing, o sea, se le agrega ing. Ajá. Sí. El ing. Yo no me acordaba de esa parte, desde que iba a tercer ciclo. En tercer ciclo nunca le comprendí hasta ahorita. No, pero sí pasa usted, no se preocupe. Que, lo que pasa es que siempre llegan los momentos para cada uno. Sí, eso sí. Sí, yo también con la pronunciación. Que todo y hablar fluidez. Uh-huh. Bueno, hablar fluido. Sí, es cierto. Sí, porque yo quisiera hablar. A veces se me pega eso de hablar, pero a veces se me va, como que mi cerebro se descontrola. Que después que salimos de la clase, queda uno algo directo, ¿verdad? Ya. Sí, me gusta esos ejercicios de ponernos así de pareja y practicar el diálogo. Me gusta bastante. Ajá, pues. Este,
Yo después que termino ya el siguiente día, como que cuando uno está frente al teléfono así estudiando algo, como que el siguiente día con eso amanece, ¿verdad? Ajá, en la mente. Entonces yo le digo a mi hijo, tal cosa, y a veces me corrige, no se pronuncia así, se dice así. Ah, pero lo bueno que me entendés, le digo yo. Ajá, cabal, está bueno. Ay, no, mi mami dice que ella va con sus inventos, que car es camión, dice. Ajá. Y eso no es. Pero me da risa. Y dice, pásame la teacher, dice. La teacher. Pero algo así va aprendiendo uno relacionando. Pero me dice, pásame la teacher. Y la teacher ya quiere decir la tijera. Ah, de verte. Sí. Ah. Vaya, y esas cosas. Bueno, yo como ocupo, porque a veces me pongo a bordar. Y la vez pasada, dije, en una de tantas oraciones que hemos hecho, a la tijera, dije yo, y busqué cómo se decía tijera. Ahí, oh, dije, aquí voy a ir aprendiendo entonces. Sí. Pero tu mamá relaciona, ¿va? Ajá. Pásame la teacher, me. Yo la risa me da. Y usted le va a decir, voy a ir a la escuela, ya vengo. Sí. No, hombre, pero me sale con unas cosas. All right, ladies and gentlemen, let's look at the first one. Are they from England? Number two, let me have a volunteer. Where are you from? Very good. Where are you from? Number three. How old is she? How old is she? Excellent. Number four. Is your first language Spanish? Is your first language Spanish? Correct. Are you Japanese? Sorry. Okay. Now you're going to choose the correct adjective to complete the sentence. Choose the correct adjective. In pairs. Are you ready? Ready. We're going to change partners. Change partners. Digo que no, ya terminé, no sé si tú terminaste ya. Sí, ya terminé. Pues, igual, ya ahora en la mañana. ¿Terminaste? Sí, porque me asusté porque me mandaron un mensaje. De notificación. Sí, que solo tenía el 52%. No, hombre, se me fueron todos los colores. Como estaba trabajando, no podía ponerle mucha atención a la plataforma. Sí, me imagino. Pero bueno, esperemos el otro módulo. Sí. Para darle más ganas, porque sí. Creo que en este módulo he quedado un poquito perdida. Es más, había pensado, bueno, he pensado pasar todo en un cuaderno, como que fuera una clase normal. Sí, porque igual los apuntes te van a ayudar a reforzar y igual para estudiar te va a ayudar un puño.
Sí, definitivamente. Igual, porque... igual a mí me faltan apuntes de la sección 5. Y a mí, es más, yo puedo, me atrevo a decir, a mí me faltan apuntes de todas las secciones. Pero era por eso, porque yo a la hora de mi cena estaba trabajando, a la hora de la cena yo salía y oía la clase, entonces yo no podía estar con todo a la vez, más que tenía a la niña ahí, entonces como que mi concentración era tan buena. Entiendo. Sí, pero todo se puede, solo que hay que hacer un poquito de espacio. Ya, lo bueno que ya estuvo, fue temporada nada más, así que ahora ponerle apuntes y a ponerle atención más a esto, porque si no, no, hombre, de nada me va a servir haber recibido clases. Sí. Me manda traer un ventilador. Por favor. Esto lo saco y esto lo debería estar. Opa. Espera. Deja el chucho.
All right, all right. Let's look at the first one. Number one. Funny. Funny. All right. Funny. Okay. Thank you. Number two. Smart. 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 Number three. Tall. 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 Number four. Handsome. 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 Correct. Very good. Any questions on this vocabulary? No question. Okay. All right, guys, go ahead and finish the final exam. Remember that we are going to start next year in January. Vamos a empezar nuevamente en enero. Okay. Siempre right. Con usted o cambiaremos de teacher. Yo me imagino que como rotan los teachers, si no, yo siempre voy a estar en contacto con ustedes. Okay. All right. Gracias, teacher. All right, guys. Thank you. Thank you. Thank you, teacher. Sigamos adelante. Los felicito a todos que han podido llegar hasta este punto. No le han temido al elefante en el cuarto, lo han confrontado y ese es el primer paso. Un guerrero tiene el corazón de guerrero. Así que todos ustedes son guerreros porque han visto un reto y han agarrado el toro de los colmillos, como dicen. Ahora solo es de no soltarlo hasta que se, aunque se sacuda. Agarrarlo fuerte, agarrarlo bien y boom, para abajo. Ok. Así como okay, agarro teacher. Yo a los millonarios ahí en Florida. Ay, que no sé qué, ay, que no sé cuánto. Y yo, come here. Véngase para acá. All right, así es la cosa. Bueno, pues ha sido una bendición para mí. Compartir con ustedes y ser parte de su grupo. Mantengan esa unidad, esa empatía uno al otro. Ayúdense, independientemente sea yo su teacher o no. Siempre de mano a mano juntos, porque solo juntos vamos a llegar a más adelante. Acuérdese de rodearse de personas que tienen las mismas metas que usted tiene, porque solo así va a poder conseguir el éxito. All right. Okay. Bye, guys. Okay. Take care. Merry okay. Christmas. Thank you. And have gracias, a good teacher. Bye-bye. Thank you, teacher. Merry Christmas. Bye-bye.